Bienvenidos a la serie Martes Patrimoniales, organizado por la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. Este evento se titula Formalizando lo Informal, el reconocimiento de los oficios tradicionales en Colombia. Contamos con interpretación en inglés y portugués. Para acceder a la interpretación, por favor, hacer el clic en el icono del mundo ubicado en el margen inferior del Zoom y seleccionar el idioma de su preferencia. Use el chat para si tienen preguntas, comentarios. We have interpretation in English and Portuguese. To access the interpretation, please click on the world icon located in the lower margin of the Zoom and select the language of your preference. Use the chat to place your comments or questions. Tenemos interpretación en inglés y portugués. Para accesar a interpretación, clique en el icono del mundo localizado en la margen inferior del Zoom y seleccione el idioma de su preferencia. Use el chat para comentarios y preguntas. A continuación, le damos la palabra a Jesús Navarrete, especialista líder de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID y coordinador del programa Patrimonio Vivo. Adelante, Jesús. Gracias, Grace. Buenos días a todos y todas. Pues efectivamente, esta es la tercera serie, la tercera charla de nuestra serie Martes Patrimoniales, que como ustedes saben, forma parte del programa Patrimonio Vivo que lanzamos y promovemos dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas que cuando hablamos de patrimonio hasta ahora en América Latina lo hemos tenido un poco de lado, digamos, que es el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y lo vamos a ver en el contexto del impacto y el potencial que tiene para contribuir al desarrollo económico local. Y cuando hablamos de patrimonio inmaterial, cultural inmaterial, en el contexto económico, vamos a hablar de tres temas que son muy importantes en América Latina, en nuestras ciudades, que tiene que ver con la informalidad, tiene que ver con el empleo juvenil y también tiene que ver con el emprendedurismo. Y esos son temas muy relevantes en nuestras ciudades que han quedado más evidenciados todavía en el contexto de la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? En donde ha sido bastante impactada negativamente este sector de empleo, y también ha sido muy difícil para los gobiernos poder apoyar a estos artistas. Y eso ha tenido que ver precisamente con el hecho de que están muchas veces en condiciones de informalidad. Y para eso hemos invitado para conversar con nosotros y que nos cuente su experiencia Alberto Escobar, que Alberto Escobar es el actual director de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura de Colombia. Y Alberto, precisamente, agradecemos inmensamente la participación, su participación en esta charla. Ha sido uno de los grandes luchadores y promotores de precisamente potenciar el patrimonio cultural y material en la región y especialmente en su país. Nos va a contar precisamente sobre cómo en esta lucha que han tenido y estos esfuerzos que han tenido en Colombia han logrado precisamente llevar esta informalidad hacia la formalidad. Alberto, como ustedes saben o algunos ya lo conocen, pues es arquitecto por la Universidad de los Andes y ha sido un gran luchador por todo el tema de patrimonio, un gran promotor del mismo. Él fue y ha sido guionista de una serie, de la serie Herencia, que ha sido bastante conocida y galardonada en varias ocasiones, y fue también director de las escuelas, de la Fundación Escuela Taller en Colombia. Y con eso, Alberto, muchísimas gracias. Y bueno, como se dice en inglés, the floor is yours. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Jesús. Es para mí un gusto hacer parte de estos martes patrimoniales, tener la posibilidad de compartir con ustedes, como tú ya bien lo mencionaste, esta experiencia que se inicia con un proyecto de cooperación internacional
como fueron las escuelas taller. Adelante, Tatiana. En donde básicamente Colombia, como muchos otros países de América Latina, tuvo la posibilidad de trabajar de la mano con el gobierno español en esa experiencia en donde jóvenes entre 18 y 25 años se forman en oficios vinculados inicialmente con la restauración de inmuebles. Básicamente se tomaba un edificio en ruinas y jóvenes se formaban como carpinteros, como constructores en ese proceso de restauración. Es una estrategia que indudablemente ayuda a no solamente a recuperar el patrimonio cultural mueble, en la medida en que los inmuebles quedan restaurados después de la participación de los jóvenes, adelante, sino que evidentemente permitió que por primera vez nos preocupáramos por los oficios. Ahora, este modelo en Colombia entra en el año 92 con motivo de la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América, en ciudades que claramente tenían unos pasados coloniales arquitectónicos muy claros, como Cartagena, Mompox o Popayán. Adelante. Y luego el programa empieza de alguna manera a colombianizarse. En ese sentido, recordar que España anuncia que va a tener un retiro paulatino de su participación directa en el programa. Colombia decide incorporar este proyecto al Ministerio de Cultura y conforma lo que actualmente se conoce como el Programa Nacional de Escuelas Taller. Incorpora también en la práctica una serie de modificaciones importantes. La primera de ellas es que las escuelas tienen que buscar la posibilidad de ganarse la vida por sí mismas. Por consiguiente, una de las primeras reflexiones que hacemos es cómo hacerlo en unas escuelas en donde los estudiantes todos están becados. Como saben, una entidad educativa se financia básicamente con el cobro de las matrículas. Por consiguiente, lo que nos inventamos fue crear unas unidades productivas paralelas al proceso formativo. Adelante. Y en ese sentido también, una de las primeras innovaciones que encontramos casi que por casualidad fue revisar en el mercado laboral de nuestras ciudades cuál era el sector que más estaba creciendo. Y encontramos, y no era casualidad, que el mundo de la cocina en ese momento estaba teniendo un impulso importante. Cuando yo estaba en la universidad, si le hubiera dicho a mi padre que iba a estudiar cocina, pensaría que estaba completamente loco. Ya para ese momento era normal que alguien decidiera estudiar cocina. Y una de las dificultades que encontraban los restaurantes era que no tenían la capacidad de tener jóvenes que estuvieran con la voluntad de hacer toda la carrera en un restaurante, empezando por limpiar el restaurante, la cocina, lavar los platos, etcétera, hasta algún día, evidentemente, llegar a ser los dueños o los gerentes de esos restaurantes. Entonces, las unidades productivas de nuestras escuelas siempre han estado muy enfocadas hacia el tema de la recuperación de la cocina tradicional. Recordar que Colombia en el año 2012 hace toda una política de recuperación de la cocina tradicional nuestra, y esto le da un impulso a esa política porque va a encontrar en las escuelas taller y en los jóvenes que se capacitan allí una vitrina que con los restaurantes evidentemente permite que alguien que viaje a Colombia y que viaje dentro de Colombia y vaya a una de esas escuelas, pues va a tener esa experiencia de encontrarse con esa recuperación de lo que actualmente llamamos el patrimonio inmaterial. Entonces, el emprendimiento y esa búsqueda de capacitarse en el mundo del patrimonio inmaterial fue, digamos, como uno de los primeros pasos que Colombia empezó a dar, un poco paralelo, pues, tomando un poco de distancia ya de la experiencia específica española. Adelante. Eso permitió también que esa noción de patrimonio que estaba tan vinculada con el patrimonio construido nos permitiera abrir escuelas ya en sitios en donde el patrimonio cultural y material es muy fuerte, es decir, en el Pacífico colombiano, la cocina, el baile, la música, la construcción de instrumentos, son unas manifestaciones culturales muy potentes, y eso permitió entonces que el programa empezara a abrir escuelas en sitios donde antes, con una visión muy cerrada sobre el patrimonio cultural inmueble, no nos lo permitía. Posteriormente, y aprovechando que el plan de desarrollo del presidente Duque permitió la incorporación de la estrategia de las escuelas taller dentro de su programa de gobierno,
en este cuatrienio vamos a lograr también ampliar la cobertura a otros departamentos donde tradicionalmente no teníamos presencia, pero allí nos enfrentamos con el primer problema y es que no queríamos ser víctimas de nuestro propio éxito. Personalmente, uno de los temores que yo tenía como director es qué pasaría si efectivamente en Colombia todo el mundo quisiera tener una escuela. Una escuela como estructura es una estructura pesada que requiere unos recursos económicos que Colombia o particularmente el sector cultural no está en capacidad de suministrar permanentemente. Por consiguiente, hicimos una innovación adelante que incorporamos en este plan de desarrollo y fue hablar con la ministra Carmen Vázquez, que entraba como ministra de Cultura en Colombia, y decirle: ministra, yo entiendo que el gobierno del presidente Duque quiere hacer escuelas en todas partes, pero le vamos a proponer un cambio. ¿Qué le va a parecer como un cambio semántico, pero que hace sentido? Y es: no vamos a hacer por ahora muchas más escuelas taller, pero sí le proponemos hacer 200 talleres escuela. Entonces ella nos dijo: pero ¿eso qué quiere decir? Dijo: pero lo que quiere decir es que donde hay un maestro, hay una escuela. Entonces lo que vamos a apuntar a hacer ahora es que en lugar de tener que abrir esta institución en donde llevamos los talleres, tomamos un edificio, montamos un taller de construcción o de carpintería en ese inmueble, lo que vamos a hacer ahora es que donde haya un maestro, nosotros como Estado pagamos los estudiantes que se capaciten en ese lugar y eso nos permite ahora sí hacer presencia en toda Colombia. Ese mapa que ustedes ven de Colombia justamente pues deja en evidencia todos los puntos en donde estamos haciendo presencia actualmente con talleres de escuela, lo que sería completamente impensable con el esquema anterior. Solucionamos un problema y es que en general cuando ustedes se enfrentan al patrimonio cultural inmaterial van a encontrar que por lo general es el último maestro que sabe hacer sombreros, o es la última persona que sabe hacer hamacas, o es la última persona que hace algo, básicamente porque en general ya nadie quiere, o los jóvenes en particular, ven con, no como una opción laboral ese tipo de trabajos y por consiguiente sus padres tampoco quieren eso para sus hijos. En general ellos quieren que los hijos vayan a la universidad, pero no que quieren que hereden su saber hacer. Adelante, una de las variables que encontramos, que esto fue muy sorprendente, fue en el mundo del turismo. En general, o históricamente en el sector del patrimonio, vemos el turismo con gran desconfianza. Pensamos que el turismo puede llegar a generar una serie de dificultades para la preservación del patrimonio, ya sea porque hay muchas personas, como en el caso de Venecia o en Cartagena, que terminan afectando las infraestructuras mismas de las ciudades, pero también puede ser visto como una opción, de tal manera que decidimos también empezar a trabajar directamente con el sector turismo y ver si esta variable que estábamos planteándoles hacía sentido. Allí encontramos un punto de encuentro importante y es que vimos que había un vacío gigante en la normativa colombiana en lo que tiene que ver con turismo cultural. Por consiguiente, empezamos a trabajar en toda una estrategia de cómo incorporar una serie de baterías que midan, por ejemplo, cuántos hoteles o qué capacidad de carga tiene un centro histórico, a cosas que antes no hacíamos, y esto obviamente lo estamos haciendo directamente con el sector turismo. Adelante. Pero en el mismo programa de talleres de escuela encontramos algo que la misma gente sabía por, no lo sé, por instinto, y es que cuando hicimos el primer taller de escuela, que es este de hamacas en una población que se llama San Jacinto, Olivia Carmona, que es la maestra, básicamente se autoproclamó como un museo vivo. Ella dijo: ese saber hacer que yo tengo es un atractivo que tiene San Jacinto. Nosotros en el proyecto básicamente incorporamos un pequeño rubro para infraestructura, así que con una técnica constructiva tradicional le mejoramos las condiciones a ese kiosco que ustedes ven, que es maravilloso porque es hecho por artesanos también de la construcción en San Jacinto, y ella tiene ahora entonces un taller a donde jóvenes que quieran aprender ese oficio y que nosotros permitimos que lo hagan porque financiamos y los becamos, lo pueden hacer. Entonces cuando uno llega a San Jacinto, dicen: tienes que ir al Museo Vivo de Olivia Carmona, que se volvió, insisto, como un atractivo turístico que estamos explotando entonces con el sector turismo en Colombia, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que ahora nos apoya también porque ve que esa experiencia diferencial
que tiene una persona que llega a un lugar en donde puede vincularse directamente, hablar con un artesano, es maravillosa. Tiene otra estrategia también que Olivia nos ha enseñado a apreciarla, y es que mucha gente dice, pero una hamaca, ¿cómo puede ser posible que cueste tanto dinero? Yo te pago la mitad por esa hamaca. Y él le dice, perfecto, está muy bien, pero entonces siéntese usted un rato y la teje conmigo y luego hablamos. Y efectivamente, en general, a los 20 minutos de que una persona se sienta a tejer la hamaca con ella, termina pagando lo que Olivia le pidió en primera instancia, y a veces incluso le paga más. Adelante. Otro de los temas que hemos aprendido también con los talleres escuela es que esas particularidades que tienen nuestras ciudades y que a veces no valorábamos tanto, como este taller de impresión artesanal que estaba a puertas de colapsar completamente con el mundo digital, se convirtió también en un atractivo turístico y un atractivo laboral para esos tres emprendedores que heredaron esa empresa de impresión en Cali y que actualmente trabajan de la mano de muchos estudiantes y artistas plásticos que tienen la posibilidad de expresarse directamente con ellos en todos esos carteles maravillosos que ustedes ven ahí. Y hoy en día, si van y pasan por Cali, en Colombia, inmediatamente alguien les va a recomendar que tienen que conocer el taller Escuela de la Linterna o el taller de la Linterna, que es básicamente el que ellos tienen y con el que ofrecen sus servicios todavía. Adelante. En el mundo de la vivienda también hemos trabajado. Yo lo que siempre digo como director de patrimonio es que me muevo en las excepciones. Me cuesta mucho trabajo en general en lograr entender cómo podemos seguir legislando con un parámetro igual en todos los aspectos. Nuestra política de cocina tradicional, por ejemplo, invita a cocinar con leña en una olla de barro y a preparar ese sancocho con una cuchara de palo, tres instrumentos y tres prácticas que tienen dificultades con el sistema de salud colombiano. Tenemos, por ejemplo, una manifestación cultural y material que es la partería, que si bien está inscrita dentro de nuestra lista indicativa de patrimonio cultural y material, no está reconocida por el Servicio Nacional de Salud. En general, en el campo, los padres le enseñan a sus hijos cuando son niños, pero eso también se enfrenta con una dificultad, y es que se conoce como trabajo infantil o puede ser catalogado como trabajo infantil. Y en el caso específico de la vivienda, uno de los temas históricos con el que nos enfrentamos en nuestros cascos históricos, en nuestros cascos urbanos, es que no hay dinero, principalmente del sector cultural, para darle a los propietarios para que puedan, por ejemplo, subdividir esas viviendas. Descubrimos que la vivienda en Colombia, la ley de vivienda, impedía hacer esto en la medida en que los dos tipos de vivienda que existen en Colombia, vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, están enfocados para nuevos desarrollos, no para reciclar inmuebles existentes. Y en el mundo rural, la siguiente dificultad que encontramos es que el Ministerio de Vivienda no podía hacer viviendas con materiales tradicionales, con tierra, con madera, con bareque, es decir, con la mezcla de tierra y madera. Entonces decidimos, de la mano del Ministerio de Vivienda, lo que no fue fácil, tratar de incorporar un nuevo tipo de vivienda en esa ley de vivienda que finalmente ya fue sancionada por el Congreso colombiano, adelante, que denominamos vivienda de interés cultural. La vivienda de interés cultural permite que un propietario en un centro histórico pueda acceder a un crédito por parte del gobierno colombiano para poder subdividir su vivienda y poderla habilitar para más unidades de vivienda, pero al mismo tiempo también en el mundo rural permite que, utilizando técnicas tradicionales, esas viviendas se pueden hacer. La primera experiencia que tenemos la hicimos a través de este taller de escuela, en donde se retomó una experiencia en Colombia de los años 60, en donde en la Universidad Nacional de Colombia se diseñó esta máquina, que es la Simbarram, que permite a partir de bloques compactados de tierra, en este caso con un poquito de cemento, hacer un bloque de tierra comprimida. Lo hicimos con jóvenes que estaban aprendiendo esta técnica en ese municipio de Tibasosa, en donde actualmente pensamos lanzar esta nueva vivienda de interés cultural y su decreto reglamentario en presencia tanto del ministro de Vivienda como de la ministra de Cultura. Adelante. En otro de los campos que hemos venido trabajando es en el medio ambiente, porque claro, una de las dificultades que encontramos al momento de invitar a utilizar materiales tradicionales es que muchos de esos materiales, por razones ambientales, su uso está prohibido.
Nosotros tenemos el paisaje cultural cafetero, que es una extensión de 51 municipios, son casi 230 hectáreas que abarcan ese paisaje cultural cafetero que está incluido dentro de la lista de patrimonio mundial. La técnica constructiva tradicional de esa zona es la guadua, que actualmente está prohibida, es decir, no se puede cortar. Si uno la siembra, no la puede cortar. Ahora, a través de la vivienda intercultural, se pueden hacer viviendas otra vez en Guadua, pero adelante hemos empezado a trabajar con el sector ambiente para invitar a que los talleres de escuela participen también en el cultivo y en el manejo de estos recursos naturales. Así que hemos podido también lograr que otros sectores del gobierno se vinculen con la experiencia, en este caso específico, en torno al aprovechamiento de la palma amarga, que es un material constructivo esencial para todas las viviendas de esta zona del Caribe colombiano. Adelante. Asimismo, también hemos encontrado, como lo mencionaba en la introducción Jesús, cómo los oficios culturales ayudan a dinamizar las economías comunitarias. Adelante. Y en particular, recordar que una de las banderas del presidente Duque es la economía naranja, que finalmente se evidencia en los territorios colombianos de muchas maneras, pero en general a través de los oficios. Hemos logrado, por ejemplo, en el Cauca, en esta población de Huapi, lograr que este taller pudiera ser intervenido por los mismos estudiantes. Si ustedes se dan cuenta en la imagen inferior izquierda, el estado en el que está, es decir, es un espacio digno, es un espacio donde hay una reflexión en torno al diseño, los hace más competitivos y permite que cada vez estos sitios que tradicionalmente pensaban que no tenían unas capacidades económicas importantes, las puedan explotar. En Colombia en general, toda la política de generación de empleo se ha enfocado particularmente en que jóvenes se capaciten para volverse empleados. Una de las cosas maravillosas que nosotros encontramos en los oficios es que en general las personas que aprenden un oficio ya son emprendedores en sí mismos. Ellos sueñan con tener su taller y poder crear pequeñas empresas que les permitan vivir dignamente y no ser empleados de nadie. Es decir, ellos en general pueden crecer muy rápidamente y vincular rápidamente en sus emprendimientos a otras personas y se vuelven unos dinamizadores muy rápidos de la economía local. Adelante. Asimismo, hemos encontrado también que en todas las regiones colombianas, en todas nuestras ciudades, Florencia, la capital del departamento del Caquetá, ellos permiten que a partir de ese conocimiento tradicional puedan empezar también a vender productos que los hacen únicos y especiales, en este caso las atarrayas, que básicamente se producen en esta región de Colombia. Adelante. Obviamente, en el momento en el cual los jóvenes empiezan a participar de estos talleres, empiezan a producir más objetos, vimos que dentro del ecosistema hacía falta una escuela cuyo único propósito fuera justamente poder visibilizar y poder comercializar todos estos objetos que una persona, en este caso un maestro sabedor, iba a poder empezar a producir a partir de la ayuda de todos esos aprendices que entraban a aprender con él. En ese sentido, creamos una nueva escuela, que es la Escuela Taller Naranja, que se enmarca en esa política de economía creativa del presidente Duque, que ha ido lentamente abriendo tiendas en diferentes partes de Colombia. Tiene una plataforma digital en donde se comercializan estos productos, que es escuelatallernaranja.com. Esta imagen que ven es de la tienda que actualmente tenemos en Cartagena, en las bóvedas de un edificio tradicional de Cartagena histórico. Y acabamos de abrir también otra en el castillo de San Felipe, que está abierta justamente a todos los turistas. Adelante. Si se dan cuenta, en Colombia vivimos con un problema de informalidad generalizado. El DANE, que es nuestro Departamento Nacional de Estadísticas, determina que en 13 ciudades y en 23 áreas metropolitanas, el 48% de las personas están vinculadas, tienen empleos vinculados con emprendimientos o con negocios que no son formalizados. Esa es una cifra realmente alarmante, porque cuando nuestro gobierno hace una política para atender a los empleados, usualmente llega
únicamente a los que están formalizados, no a esos que están informalizados. De tal manera que nosotros con esta estrategia estamos llegando, así sea una gota en el océano, a todas estas personas que tienen esos negocios entre 1 y 5 empleados y que no tienen, digamos, como ninguno de los beneficios de tener un negocio que está formalizado. Adelante. Ahí encontramos también una de las primeras dificultades es que la gente no quiere coger oficio, como decimos en Colombia, por la simple razón de que en la pirámide formativa colombiana, el oficio, que es la formación técnica, está en la base de esa formación. Si ustedes ven, luego viene el tecnólogo, luego viene el grado universitario, la maestría y el postdoctorado. Venimos trabajando hace ya 5 años en el marco nacional de cualificaciones, en donde buscamos que esa otra formación que se hace a partir de la práctica, cuyo conocimiento se transmite de manera oral, pueda ser reconocida al mismo nivel que una persona que va a la universidad. Ese marco nacional de cualificaciones, la buena noticia es que en este momento el decreto que lo formaliza será firmado, creo que entre esta semana y la otra, y eso nos va a permitir entonces que esta nueva forma de aprender, que es paralela a la universitaria, va a permitir que, insisto, maestro de un oficio sea reconocido al nivel de un profesional en un trabajo que, como ya lo verán, haremos a partir de nuestras escuelas taller. Adelante. Esta política, digamos, de recuperar los oficios que redactamos en el año 2018, el marco nacional de cualificaciones y toda la estrategia de capacitación en oficios y recuperación del patrimonio cultural y material en Colombia, la presentamos a la Convención de 2003 de Patrimonio Cultural y Material y fue reconocida por la UNESCO como una buena práctica, lo que finalmente nos dio como todo el ánimo para seguir adelante, en el sentido en que pues finalmente nos sentimos como muy orgullosos de que finalmente otros países pudieran inspirarse en esta experiencia colombiana y pudiéramos efectivamente poderla replicar en otras latitudes que en general, particularmente en nuestros países vecinos, viven una situación muy semejante a la nuestra. Adelante. Y en ese sentido, decidimos entonces ir al Congreso e impulsar una ley de los oficios. Revisamos con juicio cómo se formalizaban los oficios en países como Francia, por ejemplo, y encontramos que en esos países existe algo que se llama la Cámara de los Oficios, que es un lugar al que una persona que tiene un oficio asiste y a partir de un examen práctico que se hace principalmente con el gremio de personas que tienen ese oficio, le certifican el nivel de conocimiento que tiene y sale certificado, que es una de las dificultades que nosotros tenemos en Colombia. Adicionalmente, en la ley que estamos proponiendo, planteamos también un marco especial de administrativo y legal para estas empresitas que se constituyen en los artesanos constituyen y que permiten que efectivamente se les trate de una manera diferencial y no de las mismas maneras que otro tipo de emprendimientos. Adelante. Y la hemos unido con una iniciativa que existía también de poner en valor la ley de los artesanos, básicamente. Entonces, cómo lograr certificar el mundo artesanal, cómo vincularlo también con el mundo turístico. Entonces, en esta ley también incorporamos lo que llamamos pueblos artesanales, que van a permitir que cuando una persona llega a uno de estos poblados, una de las características que ese pueblo tenga justamente radica en el saber hacer de sus habitantes. Adelante. Cuando creamos los talleres escuela, indudablemente el hecho de tener escuelas talleres, donde insisto, teníamos que llevar los oficios tradicionales con todo el aparataje dentro de un edificio, pues se nos volvió muy pesados y pensamos que era el momento entonces de que las escuelas talleres se convirtieran o fueran la incubadora de esas cámaras de oficios que justamente entonces están planteadas en este proyecto de ley que ya surtió su primer debate en el Congreso y que esperamos, si todo sale bien, que antes de que se acabe este año, termine finalmente de ser aprobado por el Congreso, lo que permitiría por primera vez en Colombia tener ya toda una estrategia para que todo este universo de personas que se mueven en la informalidad puedan tener unos negocios ya completamente formalizados y unos oficios dignos que inviten a otros colombianos a que sigan su ejemplo y que de esta manera se fortalezca y se mantenga y se conserve el patrimonio cultural y material. Adelante.
ya con esto termino, así que muchas gracias y quedo pendiente ya de las preguntas que alguno de ustedes quiera hacer. Muchísimas gracias, Alberto. Como siempre, un placer escuchar la exposición y la experiencia de Colombia. Tenemos ya un par de preguntas. Empecemos por un lado, en que nos puedas explicar un poco mejor cómo es que se articulan los diferentes órganos administrativos gubernamentales dentro de la promoción y conservación de las escuelas taller en Colombia. Sí, inicialmente, gracias Tatiana, nosotros pensábamos que el patrimonio era una responsabilidad única y exclusiva del Ministerio de Cultura. Y si te das cuenta, lo que hemos visto, básicamente por dificultades normativas, es que cada uno de los sectores del gobierno colombiano tiene una responsabilidad con el patrimonio y que si no hacemos algo para que ese sector flexibilice las normas, muy probablemente vamos a terminar perdiendo muchas de las manifestaciones y materiales en Colombia. Por eso mencionaba que con el sector vivienda, ellos sin saberlo, básicamente estaban llevando a que todas las construcciones en Colombia se hicieran en cemento, con ladrillos, y al final también hay que de alguna forma como deconstruir ciertos mitos con los que crecimos. Creo que todos crecimos con la historia de los tres cerditos, en donde la casa de bareque o la casa de madera se caía o la otra se incendiaba y la única que funcionaba era la de cemento con ladrillo. Eso lo hemos hecho ver al Ministerio de Vivienda, que finalmente entendió que también en el siglo XXI tenemos que estar abiertos a esas otras opciones constructivas que muy seguramente son más amigables con el entorno. Asimismo, como ya lo mencioné, pues hemos venido trabajando con el sector turismo, con el sector salud, y a veces incluso nos sorprendemos. Recientemente recibimos una invitación del Ministerio de Minas de Colombia para que inscribamos dentro de la lista del patrimonio cultural y material el barequeo, que es un sistema tradicional de extraer oro de los ríos sin destruirlos. Por consiguiente, también los otros ministerios de este país están dando cuenta que ellos, a través de su estrategia de recuperación del patrimonio y de los oficios, pueden también participar en esa gran tarea de la recuperación del patrimonio cultural de nuestro país. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es saber cómo aborda Colombia y en particular el Ministerio de Cultura las manifestaciones de patrimonio inmaterial más contemporáneas, por ejemplo, la champeta en Cartagena, diciendo, bueno, que esta apuesta por esa escuela aborda las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial más contemporáneas y populares, se las integra. Y también relacionado a esto es cómo se relaciona este trabajo del patrimonio cultural inmaterial con el espacio urbano y el patrimonio inmueble. Estos talleres escuelas tienen un valor social muy importante para sus comunidades y reciben los artesanos algún incentivo para restaurar o mejorar los espacios de trabajo. Un poco que nos puedas explicar y contar un poco más sobre esto. Gracias. Gracias. En Colombia, la legislación patrimonial permite valorar las manifestaciones y los inmuebles en tres niveles: un nivel local, un nivel departamental, que es más territorial, y un nivel nacional. De tal manera que ciertas manifestaciones contemporáneas procuramos que sigan, digamos, como esa ruta inicial de que primero sean reconocidos en los territorios en donde se gestaron; segundo, si su importancia efectivamente empieza a ampliarse, que sean reconocidos a nivel territorial o a nivel departamental; y por último, a nivel nacional. En este momento la champeta está siendo reconocida a nivel local por Cartagena. Si este reconocimiento sigue creciendo y sigue ampliándose, muy probablemente llegará el momento en que podamos considerar la posibilidad de declararlo a nivel nacional. Ahora, frente a la siguiente pregunta de cómo valoramos el patrimonio cultural inmaterial en los territorios urbanos, en las ciudades, tenemos toda una política de valoración del patrimonio cultural y material en contextos urbanos que lideró en su momento Juliana Forero, y que es una persona que trabajó en la Dirección de Patrimonio, y que básicamente busca cómo logramos identificar incluso en las herramientas que tenemos actualmente para ordenar y para administrar el patrimonio cultural, como son los planes especiales de manejo y protección para centros históricos, toda una variable de patrimonio cultural y material. Nosotros en el año 2019
modificamos la legislación de patrimonio cultural y incorporamos la necesidad de que cuando se hace un plan de especial de manejo y protección de un centro histórico, debe haber toda una reflexión en torno al patrimonio cultural inmaterial. Y cuando se hace la ficha normativa de un inmueble, perdón, se valora no solamente la parte construida, sino lo que ese inmueble contiene. En este momento estamos trabajando con Bogotá para que ciertos usos de los inmuebles sean también, le permitan a un propietario acceder a ciertos beneficios tributarios. Antiguamente ese beneficio tributario solo se le daba por el valor arquitectónico del inmueble, pero no por lo que el inmueble contenía. Y esa estrategia de taller escuela permite efectivamente poner en valor ese patrimonio cultural inmaterial y efectivamente desde el Estado sí le damos un apoyo a la recuperación física del inmueble al tiempo que, como lo conté, al pagarle el aprendizaje a los aprendices que trabajan directamente en este taller, se permite que ese conocimiento se siga manteniendo y se fortalezca. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y sobre la misma línea de financiamiento, nos preguntan efectivamente cómo es que las escuelas se financian, un poco más de detalle en torno a eso. ¿Qué mecanismos utilizan para no saturar el mercado local con estos oficios? Y también aunado a esta pregunta es qué tipo de experiencias o criterios o los retos que han tenido para seleccionar unos oficios como elegibles o priorizarlos sobre otros oficios que pudiesen entrar en juego, ¿no? En primer lugar, las escuelas taller se financian principalmente del dinero que el gobierno colombiano destina para el programa. Hemos, en todo caso, recibido muchos aportes internacionales. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de un dinero que recibimos de la Comisión Europea, nos ha ayudado a fortalecer el programa y esa expansión que ustedes vieron hacia el Caribe colombiano fue posible a través de ese apoyo internacional. La creación de las cámaras de oficios va a permitir ya que las escuelas, al convertirse en cámaras de oficios, puedan vivir por sí mismas, porque el proceso de certificación va a tener unos costos y esos costos le van a permitir a las escuelas ser autosostenibles. Pero creemos que la gran apuesta está en los talleres escuela, en el sentido en el que estos talleres escuela, como ya lo vieron, funcionan para infinidad de aspectos que otros sectores del gobierno colombiano necesitan, otros sectores también del aparataje productivo colombiano necesita, de tal manera que son muy flexibles y básicamente se crean a partir de la demanda específica que se tiene. Son unos apoyos por un año, por eso es que buscamos que durante ese año y a través del apoyo que estos talleres escuelas reciben de la Escuela Taller Naranja puedan ya ser también ellos autosostenibles. Ese primer taller escuela que les mostré de Olivia Carmona lleva ya 2 años. Yo estuve hace un mes y visité el taller escuela con la ministra. Pensábamos que la solicitud que ella nos iba a hacer era que quería que le pagáramos nuevamente los aprendices, y nos sorprendió mucho que ella nos contó era que quería que le ayudáramos a ampliar su taller escuela, quería otro kiosco. Dijo, yo ya no quiero, digamos, como tener más jóvenes aprendiendo, yo quiero ya producir, quisiera tener un kiosco aparte, solamente para la capacitación, por favor ayúdenos con eso, pero mi negocio ya está creciendo y yo necesito es un apoyo más de infraestructura, no necesito que me apoyen más. Por consiguiente, parecería, a partir de esa experiencia y otras que hemos visto, que efectivamente los talleres escuela simplemente con un apoyo institucional ya empiezan a funcionar por sí mismos. El único taller que sí, o solo un oficio que sí, digamos que solo hicimos en un par de ocasiones, que fue cuando nos entramos a capacitar jóvenes en temas vinculados con escenografía teatral, sí hicimos únicamente 2 promociones porque fuimos conscientes de que en Colombia, por lo menos en una ciudad como Bogotá, no se requerían más jóvenes que se formaran como técnicos en escenografías. Sin embargo, en general, No capacitamos un volumen de jóvenes tan alto como para que pudieran efectivamente copar el mercado laboral para el cual se van a enfrentar posteriormente, o para que efectivamente, como son generalmente emprendedores, pudieran hacerse una competencia tan fuerte como para que terminaran poniendo en peligro la subsistencia de ese oficio. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta que tenemos va en torno a cuál es el valor y el rol que le atribuye a la innovación en relación a las intervenciones culturales, educativas y las políticas patrimoniales, y si es que se encontró mucha resistencia. Y un poco atado a esto, también nos preguntan de qué manera se han podido establecer las alianzas público-privadas con las empresas colombianas en el contexto de estas
de estas intervenciones? Sí, indudablemente el tema de la innovación, yo creo que es posible y en ese sentido hemos aprendido mucho. Yo particularmente soy partidario de que se logre cuando el profesional, si es un experto en diseño, se sienta a hablar directamente con el maestro y ambos llegan a un acuerdo sobre esas innovaciones. No comparto para nada la posición cuando es a la inversa, es decir, cuando llega un profesional, un diseñador y le propone al artesano que haga algo que él quiere y el artesano simplemente se convierte en una mano de obra utilizable, pero él no hace parte del proceso. Por consiguiente, toda la estrategia que ustedes vieron del Marco Nacional de Cualificaciones justamente lo que busca es que cuando ese maestro esté certificado, se siente en la mesa a negociar con el diseñador en los mismos términos y en las mismas condiciones y que no exista un negocio, digamos, que no sea equilibrado. Frente a estas innovaciones, pues indudablemente somos conscientes de que son necesarias, es decir, cuando uno mira la evolución de los oficios, pues se da cuenta que siempre están en permanente cambio y en permanente adaptación a lo que el mismo mercado va demandando, y en ese sentido la cooperación con el sector privado cada vez es mayor. Yo la semana pasada estuve justamente con una cadena importante de cafés en Colombia que comercializa el café y ellos quieren no solamente liderar esa estrategia de venta de café, sino también de artesanías y ese esquema de taller de escuela que no necesariamente tiene que ser institucional o patrocinado por el Estado, les interesó mucho y están dispuestos a ellos mismos apoyar a sus propios artesanos para que tengan talleres de escuela, que sean la primera generación ya de talleres de escuela privados, digamos, o impulsados por el sector privado, que se beneficiarían de las cámaras de oficios porque todos igual tendrían que ir ahí para ser certificados en esos procesos educativos. Perfecto, muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta es en torno al turismo patrimonial. Entonces, quisiéramos saber cómo es que se potencia este turismo patrimonial a través del oficio, es decir, cómo se pasa de preservar el patrimonio inmaterial a impulsar el oficio como un activo turístico. Sí, digamos que lo primero que hemos tratado de hacer es llegar a buenos términos con el sector cultural, es decir, entender finalmente qué estaríamos dispuestos y qué no estaríamos dispuestos a hacer. Una de las primeras decisiones que acordamos o acuerdos a los que llegamos es que evidentemente apoyamos los desarrollos turísticos en diferentes zonas de Colombia mientras los beneficiarios sean las personas que viven en los sitios a donde llegan los turistas. Eso requiere generalmente una capacitación previa, porque si ese sector que se quiere desarrollar turísticamente no ha sido previamente preparado para el impacto que puede llegar a tener el turismo o la visita masiva de personas puede ser fatal, puede llegar a destruir completamente los activos culturales. En segundo lugar, hemos visto que los turistas cada vez más viajan a los sitios justamente que no se parecen a los sitios que dejaron. Es decir, cuando yo viajo, pues quisiera comer algo que no como normalmente, vivir en un sitio que arquitectónicamente no es igual al que yo dejé atrás. Quisiera también tener la posibilidad de comprar cosas que llevo a mi país de origen, que son diferentes a las que yo encuentro en mi país. Y evidentemente todo eso está definido y impide y está determinado por oficios, ya sea la persona que cocina, la persona que elabora el objeto, la persona que construye, etcétera, etcétera. Entonces, por eso sí creemos que como herramienta para mantener y promover ese conocimiento cultural y material, indirectamente, porque no es nuestro propósito que efectivamente todos estos sitios se vuelvan claramente centros turísticos, ayuda a fortalecer el patrimonio cultural y al tiempo fortalece el turismo cultural. Entonces, para nosotros lo primero son las personas, lo primero es que esas personas puedan ganarse la vida con ese saber hacer ancestral que tienen en sus territorios, y si además de esto, los turistas que llegan a estos sitios pueden tener una experiencia y pueden ayudar a que ese patrimonio se mantenga, bienvenido. Muchísimas gracias. Y una pregunta que tenemos un poco más como de logística es, ¿les gustaría saber aproximadamente cuántos alumnos se capacitan anualmente en todas las escuelas creadas en Colombia bajo este programa? Sí, digamos que en primer lugar los talleres escuela son muy pequeñitos, pueden tener entre 10 y 2 aprendices. Hace poco terminamos un proceso de formación
en una imprenta donde ellos necesitaban básicamente reemplazar al linotipista. Y hicimos una convocatoria, ese es el Instituto Caro y Cuervo, que es una institución pública colombiana, para reemplazar al linotipista, y solo fueron dos aprendices que van a reemplazarlo. En las escuelas taller, en general, los promedios son entre 50, 100, incluso en el caso de Cartagena tenemos ya 300 alumnos. O sea que en promedio estamos entre 800 y 1000 alumnos al año que pasan por las escuelas taller, y que ahora se suma un poco esa cifra todo lo que logramos con los talleres de escuela. Bueno, una otra pregunta que tenemos es, además de las escuelas taller, ¿existen otros mecanismos de puesta en valor del patrimonio inmaterial y su abordaje como activo para el desarrollo económico local? Sí, nosotros para inscribir una manifestación en la lista de patrimonio cultural y material, tenemos una estrategia que es la elaboración de un plan especial de salvaguardia, y en ese plan una de las variables justamente para la sostenibilidad de la manifestación pues tiene que ver con todo el, digamos, el diagnóstico que esa manifestación en ese lugar específico está viviendo. En algunos casos la situación es inversa, es decir, tenemos es que protegerla de una sobreexplotación comercial, como pasó en su momento con el Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, que ya llegó un momento tal en el cual es uno de los personajes centrales, que es el Rey Momo, básicamente si no se ponía un logo específico de una marca de cerveza ya no podía salir a desfilar. Entonces esto implicó sentarnos con muchos de los promotores, pues, o financiadores comerciales de una manifestación como esta, llegar a buenos términos y decirles que podrían comerciar, pues, digamos, poner su logo de otras maneras, no necesariamente en el personaje. Y evidentemente, pues eso llevó a que por ahora las reglas de juego nuevamente en el Carnaval de Barranquilla y el sector privado pues están claramente definidas. Hay otras manifestaciones que tampoco tienen ninguna voluntad de ser comercialmente viables, digamos, en este caso pienso en el Festival del Perdón, que es un festival que se da al sur de Colombia, en donde una comunidad indígena, los Kamsá, invitan a todos los colombianos a ir, ofrecerle perdón a alguien al que le hicieron algo muy mal, se abrazan y eso es todo. Es decir, ahí no pretenden que haya ningún impacto comercial, sino más es como un tema de reconciliación. Entonces pienso que depende mucho de la manifestación, si hay o no un interés por tener una explotación económica o no. Muchísimas gracias. Bueno, una última pregunta antes de pasarle la palabra a Jesús Navarrete. ¿Cómo se viene articulando este trabajo con la apuesta por los distritos creativos o áreas de desarrollo naranja? ¿Hay espacio para este tipo de oficios dentro de estos proyectos inmobiliarios urbanos? Sí, todos. Básicamente lo que estamos tratando de hacer es que algunos de estos talleres y oficios se sitúen justamente en los distritos creativos, o de hecho en general muchos de los municipios colombianos que han tomado la decisión de declarar distritos creativos lo hacen en zonas centrales que se caracterizan justamente por tener muchos de estos talleres. Entonces, poco a poco también esta iniciativa que tenemos desde el Ministerio de Cultura ha permitido visibilizar la presencia de estos talleres y ha permitido también que los municipios que toman la decisión de declarar un sector creativo los tengan en cuenta al momento de hacerlo. Nosotros específicamente en Bogotá estamos muy próximos de uno de los grandes distritos creativos, que es el Bronx. Tenemos la Estación de la Sabana, que el Ministerio de Cultura lleva varios años restaurando, y allí justamente porque hay una serie de exenciones tributarias, pues varios artesanos han pedido situarse en estas zonas porque económicamente les es mucho más rentable estar allí, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto. Súper presentación, me encantó. Me encantó que fuera tan concreta, tan estructurada, tan el punto que queríamos ver de cómo se pasa de un programa, digamos, que tenía unos objetivos, pero cómo se apropia y se adapta a unas necesidades y prioridades que tenía un país. Y me ha encantado también cómo lo han adaptado, digamos, a las políticas actuales que impulsa el presidente actual en Colombia, ¿no? Todo el tema de la economía naranja y cómo han llegado a este modelo de taller-escuela. Me parece realmente que es bastante interesante, pionero,
es pionero en nuestra región definitivamente el reconocer el potencial que tienen estos oficios para contribuir precisamente a la economía. Eso es bastante importante y creo que vas a escuchar mucho de nosotros y también de los participantes en este seminario. Veo que ha habido muchísimas preguntas. Eso también te lo agradecemos mucho que nos hayas dejado suficiente tiempo para responderlas y creo que han quedado algunas más que te vamos a hacer llegar para que nos ayudes a responderlas y poderlas responder por email. Yo tengo varias preguntas, me quedé con varias preguntas y sobre todo porque yo empecé hablando del patrimonio cultural inmaterial y la relación directa con el tema del desarrollo económico local, el empleo, los jóvenes, el emprendedurismo, como tú lo decías, y la informalidad, ¿no? Que era... Pero yo creo que hay un tema que sí me gustaría escuchar de ti. Hablamos mucho del impacto económico que puede tener todo esto y hablamos mucho del turismo y se habla mucho de cómo puede el turista venir y fortalecer y aprovecharse de todo esto, pero siempre en términos económicos. Pero yo te quiero pedir la opinión de cómo ves todo este impulso para una cosa que es esencial en el desarrollo sostenible de las ciudades y de nuestros territorios, que es la identidad cultural. Todo esto impacta bastante a cómo nosotros nos reconocemos, somos, nos organizamos y socializamos entre nosotros, ¿no? Y eso quisiera preguntártelo primero, ¿cómo lo tienen ustedes, digamos, dentro del racional que están utilizando para promover esto, cómo impulsan o cómo contemplan, factorizan el tema del fortalecimiento de la identidad cultural en este tipo de iniciativas? Pues gracias, Jesús. No, la verdad es que siento que, no sé si el proceso de globalización ha llevado a que las comunidades tengan cada vez una mayor conciencia de lo que hacen diferente a los demás. Por consiguiente, es relativamente fácil que cada una de las comunidades nos pida que por favor le apoyemos algún tipo de iniciativa que ellos hacen y que nadie más hace, que está específicamente vinculado con eso que tú mencionas, digamos a nivel local. A nivel de las ciudades puede llegar a ser un poco más difícil en el sentido de que, claro, las ciudades sí son una mezcla de muchas migrantes, de migraciones, de sectores de poblacionales de diferentes orígenes. Entonces, digamos que es mucho más sencillo hacerlo en el mundo rural y en pequeñas poblaciones que en Bogotá específicamente, donde hay una diversidad cultural tan grande. Pero sí ha ayudado, por ejemplo, a que ciertas comunidades se visibilicen. Entonces, por el contrario, las solicitudes que recibimos en las ciudades es a través de cómo la población afro quiere visibilizar su presencia en Bogotá o en las capitales o los ROM o los grupos indígenas quieren también como que les apoyemos esas iniciativas que quieren demostrar que no pierden tampoco cuando llegan a la ciudad, porque evidentemente es el conocimiento con el que migran y finalmente es el conocimiento con el que se quieren seguir ganando la vida, y supongo yo también que es el conocimiento que le quieren transmitir a sus congéneres en esa ciudad a pesar de otras cosas que aprenden en las ciudades. Por consiguiente, sí, creo que las circunstancias en el globales están dadas para que efectivamente cada vez haya un mayor interés porque cada comunidad o porque cada grupo humano mantenga esas características que lo hacen tan propio. Es más, ahora, y eso no lo pudimos poner aquí, pero hemos recibido estamos trabajando con la Dirección de Poblaciones y vamos a utilizar la estrategia de talleres de escuela para lenguas, porque ciertas comunidades indígenas nos han pedido... Sí, para que abramos talleres, escuela de lenguas, porque son lenguas que quieren fortalecer y quieren que los jóvenes se sientan orgullosos de mantener, porque una de las dificultades que es muchas, Colombia tiene más de 70 lenguas que se ven amenazadas muchas veces porque justamente los más jóvenes no la quieren aprender. Entonces, ellos quieren que exista esa presencia institucional a través de un taller escuela para hacer un llamado de atención a los más jóvenes de que esa lengua no se puede perder. Súper interesante eso. Y como lenguas también hay otros temas, tú lo mencionabas antes y me encantó lo del Festival del Perdón, creo que deberíamos de institucionalizarlo en toda América Latina, me gusta, creo que lo necesitamos para la cohesión social. El tema eso de las lenguas, los festivales que son realmente muy difíciles de, como decías tú, ¿no? De empaquetar y de,
y de, digamos, explotar o promover o potenciar económicamente, creo que tenemos que dar, también seguir pensando en esa línea. Pero en la respuesta que tú me diste, sacaste el otro tema que yo tengo mucha curiosidad y que yo creo que varios de los que estamos presentes aquí. Estamos viviendo un momento en América Latina de migraciones importantes. Históricamente hemos recibido enviado, digamos, población han emigrado poblaciones de nuestros contemporáneos y de nuestros compatriotas a otros países, pero ahora está dándose entre nosotros mismos. Y quería ver cómo estaban ustedes contemplando en este programa, todo el tema de las migraciones, o sea, cómo los grupos migrantes, cómo están siendo apoyados, están sus propios, digamos, oficios, sus propias culturas, están siendo contempladas en este tipo de programas. Y lo pregunto precisamente porque Colombia tiene una situación muy particular en América Latina realmente, actualmente, en el tema de la migración. Sí, lo que te respondería es que pues lo maravilloso que tiene esta experiencia es que no dejamos de aprender. Básicamente mencionaba que recibimos un apoyo de la comunidad europea que se va a canalizar a través del BID de 5 millones de euros que está enfocado justamente para atender población de migrantes venezolanos. Eso nos va a llevar a abrir unas escuelas en ciudades limítrofes. Por consiguiente, creo que todavía no te podría responder esa pregunta. O sea, básicamente vamos a estar abiertos a ver qué nos proponen esta población migrante que, pues, al final somos los mismos. Es decir, Colombia y Venezuela siempre hemos sido hermanos y en su momento los colombianos migramos a Venezuela cuando la situación se puso dura en Colombia. Ahora, pues, nosotros recibimos venezolanos, pero afortunadamente y a pesar del volumen de migrantes que recibimos, afortunadamente, pues yo no percibo mayores actitudes no los discriminamos, procuramos básicamente ver cómo nos apoyamos y esta estrategia del taller escuela sin duda nos va a permitir apoyarlos y entender también que pues, una serie de oficios que probablemente en Colombia también por X o Y motivo no tenemos tan fuertes. A mí me sorprende, por ejemplo, pues toda esa experiencia musical que tiene Venezuela. Así que es maravilloso y ojalá lo pudiéramos hacer, fomentar justamente que ese conocimiento que ya tienen se fortalezca y les ayude básicamente a ganarse la vida a partir de ese oficio que ya traen. Es triste que muchos venezolanos, que son los grandes músicos, tengan que ganarse la vida haciendo otra serie de actividades y no la que mejor hacen. Entonces, ojalá esa experiencia de que apenas empezamos ahora, apenas en ese segundo semestre del año, vamos a empezar a abrir los primeros talleres con ellos. Seguramente ahí aprenderemos, así que espero que para la próxima te pueda responder ya con más juicio. Nos contarás cómo lo formalizan eso. Una pregunta, última pregunta, antes de que nos despidamos aquí. ¿Los talleres escuela significa la desaparición de las escuelas taller? Como lo expliqué, si el proyecto de ley de los oficios sale adelante, las escuelas taller pasarán a ser cámaras de oficios y muy probablemente pasaremos a un programa nacional de talleres escuela. Entonces, no es que las escuelas desaparezcan, cambian el rol, pero la estrategia a la que le vamos a apuntar, que percibimos que es más flexible, es de la de los talleres escuela, que se apoya directamente en las cámaras de oficios que seguirán siendo la institución que certifica. Genial. Alberto, muchísimas gracias. Son exactamente las 9:59 aquí en Panamá y en Colombia. Te damos de nuevo las gracias por compartir con nosotros esa experiencia tan importante, pionera, según lo que conocemos nosotros aquí en América Latina. Y creo que, como lo mencioné, vamos a seguir conversando sobre esto. Es un tema muy interesante, con un gran potencial. Y enhorabuena por el esfuerzo que están haciendo en Colombia. Les deseamos la mejor de la suerte y definitivamente te vamos a invitar el próximo año para que nos cuentes el resultado de esta iniciativa que están impulsando y el avance de todo este programa. Alberto, de nuevo, gracias y nos vemos pronto. No, a ti y a todo el equipo, muchas gracias. Gracias a todos y todas.